Bien, muchas gracias, queridos amigos del noticiero. Estamos iniciando nuestro trabajo periodístico informativo en esta jornada de hoy, lunes 21 de febrero. Saludamos, como siempre, a todos los hogares. Gracias por la compañía, a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página del noticiero en el Facebook. También estamos en el YouTube, como también en el WhatsApp, ¿no?, con nuestro grupo de El Noticiero. Si usted quiere compartir con nosotros alguna información, puede hacerlo a través de nuestro WhatsApp de El Noticiero autorizado, el 6896-3731. Póngase cómodo, vamos a iniciar. Como siempre, lo hacemos a nombre de nuestra firma anunciadora. Trabajamos a nombre de la Universidad Técnica Privada Cosmos, con su sede académica acá en Guayaramerín. Apertura de clases el próximo 2 de marzo con la oferta académica para Guayaramerín en medicina, nutrición y dietética, bioquímica y farmacia, fisioterapia y kinesiología, ingeniería comercial. Son las 5 carreras que oferta la Universidad Técnica Privada Cosmos acá en Guayaramerín. Cualquier información, pídala en sus oficinas ubicadas en la calle Julio Vieira, entre Beni y 16 de Julio. Trabajamos a nombre de Fotocopiadora Sharik, donde el arte y la imaginación se combinan. Trabajamos con fotografías y filmaciones de todo tipo de acontecimiento social, además de elaboración de banner. Trabajamos con elaboración de poleras, tazas sublimadas, platos, portarretratos, entre otros. Visítenos a Fotocopiadora Sharik, que se encuentra ubicada en la calle Pacay, entre Tumi y Penoco, barrio Los Almendros. Pausa y volvemos ya con el desglose de nuestro material periodístico informativo en esta jornada de hoy lunes. De Guayaramerín, les habla Brian Mix, vocalista de Tamara Santos, desde Argentina, y lo invito a todo el mundo a formar parte, ser parte de UNITEP. Así que ya saben, la universidad número uno en toda Bolivia. Tamara Santos, desde Argentina, esto dice: ay, tú, solo tú, eres mi amor, eres mi sol, así decías, pero mentías. UNITEP. Fotocopiadora Sharik, donde el arte y la imaginación se combinan. Aquí realizamos fotocopias blanco, negro y a color, anillados, plastificados, impresión, transcripción y todo trabajo en computación. En Fotocopiadora Sharik se realizan trabajos de sublimación en poleras, tazas, toma todo, portarretratos, gorras, platos, llaveros y otros. También realizamos filmaciones, elaboración de spot y jingles radiales. Sacamos fotografías para todo tipo de acontecimiento social. Para nosotros será un placer servirlo. Fotocopiadora Sharik está ubicada en el populoso barrio Los Almendros, calle Pacay, entre Tumi y Penoco. Visítenos. Convocatoria docentes Universidad Técnica Privada Cosmos. La Universidad Técnica Privada Cosmos, con más de 29 años de experiencia en educación superior, requiere profesionales para su plantel docente en la subsede Guayaramerín Gestión 1 2022. Facultad de Ciencias de la Salud. Carrera Medicina. Anatomía Humana 1. Histología Humana 1. Genética y Embriología. Bioestadística. Inglés Médico. Carrera Fisioterapia y Kinesiología, Anatomía Humana 1, Soporte Básico de Vida, Idioma Nativo 1, Citoembriología, Fisioterapia Comunitaria y Bioestadística, Inglés Técnico. Carrera de Nutrición, Anatomía Humana, Biomatemáticas, Inglés Técnico, Biología, Química General y Ciencia de los Alimentos. Carrera Bioquímica y Farmacia. Anatomía Humana 1. Soporte Básico de Vida. Inglés Técnico. Histología. Química General. Biología y Genética. Facultad de Ciencias Administrativas Financieras. Carrera de Ingeniería Comercial.
contabilidad básica, cálculo 1, técnicas de estudio e investigación, administración 1, sociología y álgebra lineal. Bien, gracias. Vamos a empezar hablando de lo que significa el 21, una fecha muy especial, ¿no? 21 de febrero. Antes quiero felicitar también a mi amada y querida hija Luisa María Guanacoma Flores, con quien, tenemos fuertes lazos. Quiero desearles todo lo mejor, muchísimas felicidades, que nuestro Dios y Creador derrame sus ricas bendiciones, que le acompañe por siempre, bendiga su hogar, su familia, sus hijos y tenga todos los deseos de su corazón y siempre sea una buena hija, cariñosa como siempre. Así que Dios me la bendiga y le dé muchos años más de vida para alegría de todos sus seres queridos, de todos los que le queremos. Muchas felicidades a Luisa María en este su aniversario. Dios la bendiga por siempre. Bien, empezamos hablando del 21 de febrero. Para la gente de la línea opositora al gobierno, es una fecha que ha quedado marcada, ¿no? Donde se le ganó a Evo Morales en las urnas cuando se pretendía cambiar uno de los articulados de nuestra Carta Magna, el 166, donde se pretendía de que este artículo sea modificado y se le pueda dar la reelección indefinida al entonces presidente Evo Morales. Sin embargo, la población acudió a las urnas a través de este referéndum y con el 51% le dijo que no a su deseo de prorrogarse en el mandato Evo Morales. Sobre este tema hoy quisimos conversar con el historiador, abogado y profesor historiador Jesús Suárez Chimanacay, quien nos comenta al respecto de los 6 años del 21F, donde se le consultó al pueblo sobre la reelección indefinida del entonces presidente Evo Morales. Realmente 21F es un acontecimiento muy importante para recordar, para mencionarlo en la historia. Yo, en mi condición de profesor de historia, pues tengo mucho que ver con relación a estos acontecimientos. Todo lo que está viviendo Bolivia en estos momentos, en los 9 departamentos, a lo largo de norte a sur, es gracia y nada más. Toda esta desgracia que estamos viviendo en Bolivia se lo debe al atropello del artículo 168 de la Constitución Política del Estado cuando estaba en función de gobierno don Evo Morales. Si no se hubiera cometido, si no se hubiera hecho este atropello a nuestra Carta Magna, a nuestra Constitución Política del Estado, yo pienso de que estuviéramos viviendo en paz y tranquilidad. No habían los problemas que estamos viviendo ahorita a nivel nacional, con presos perseguidos y toda una clase de parafernalia que está viviendo Bolivia. Profe, uno de los temas ha sido muchos días, ha habido un cambio de gobierno. El MAS dice que ha sido un golpe. Eso es absolutamente falso, lo digo con toda claridad. El problema es de que el pueblo se enojó, como decimos nosotros los venianos, se emputó. Y entonces, ante el atropello y todas las cosas que ha venido mal tras mal, ha venido cometiendo el MAS, inclusive yendo en contra de la Constitución Política del Estado, artículo 168, artículo 410, artículo 411. ¿Qué dice el 410? El artículo 410 dice que la norma suprema del ordenamiento jurídico nacional es la Constitución. Sin embargo, ellos por querer perpetuarse en el poder hicieron inventaron, porque es un invento del referéndum del 21 de febrero del 2016. Sin embargo, lo perdieron en ese sentido, queriendo perpetuarse, y la porfía y la insistencia de mantenerse en el poder ya es que han atropellado toda la Constitución Política del Estado. Entonces estamos como estamos, como lo decía Pedro Simosi, nos hacen jurar por una diosa cojo ciego sordomuda, porque la historia de Bolivia prácticamente está siendo mellada, atropellada a lo largo de estos 15 años. O sea, solamente por perpetuarse en el poder y nada más.
Entiendan, señores masistas, están mal ustedes, ¿ya? La historia de Bolivia los va a castigar, y no solamente la historia de Bolivia. Dios, que es el poder supremo del mundo, eso lo está observando, y ustedes ni siquiera tienen el más mínimo temor de Dios, porque mienten y mienten y mienten. Otra información, mientras que para el MAS, el 21F no significa más que el día de la mentira. Así lo catalogan ellos. Hoy conversamos con Otomar Ayala Torres, presidente de la regional del MAS y PSP. Hoy, 21 de febrero, se recuerda como el día de la mentira. Jamás se modificó el artículo 168 en el que Bolivia le dijo no a la reelección. Sin embargo, Evo Morales igual se postuló a la reelección atropellando nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política del Estado, a través del referéndum donde el pueblo le dijo no en las urnas. Vamos a escuchar la posición del dirigente del MAS acá en Guayaramerín sobre el 21F. Decirles que hoy es un día no tan bueno para nosotros porque es el día de la mentira. Como ejecutivo de la regional de Guayaramerín, este día fue el día de la mentira. Son 6 años que se cumple cuando se pide la consulta al pueblo de Bolivia para que haya la modificación del artículo 156. Pero sin embargo, el pueblo pidió que no, y no se hizo. Entonces en ningún momento se ha modificado la ley del artículo 156, donde algunas personas, algunos políticos se aprovecharon de decir ya en el 2019 que nuestro hermano presidente, en aquel tiempo que era nuestro hermano Juan Evo Morales Ayma, dice que hace fraude electoral, pero en ningún momento, como ustedes pueden ver, hubo fraude electoral. Se ha comprobado por los organismos internacionales de que jamás hubo fraude. Entonces, nosotros decimos y queremos hacer conocer al pueblo de Guayaramerín que este fue un golpe de Estado. Fue un golpe de Estado al proceso de cambio, fue un golpe de Estado a Bolivia, fue un golpe de Estado a esta gestión de nuestro hermano Juan Evo Morales Ayman. Y bueno, eso es lo que yo quiero aclarar, eso es lo que yo quiero hacer conocer especialmente al pueblo de Guayaramerín, que estas personas se aprovecharon, porque en ningún momento se modificó la ley. Simplemente era una consulta que hacía nuestro hermano presidente en aquel tiempo para poder modificar este artículo, pero nunca se modificó este artículo. Cuando la población rechaza la modificación y el expresidente manifiesta que era un derecho humano, ahí no había mentira, había un derecho también. Nunca hubo mentira, nunca mintió nuestro hermano Evo Morales. Siempre dijo la verdad, siempre él quiso hacer las cosas bien, siempre él siempre hacía las consultas como debería hacer, como la hizo el 2016, y bueno, creo que de ahí se aprovecharon muchos partidos políticos y se aprovecharon de que ya el 2019 hacía nuestro hermano Juan Evo Morales, pero nunca hizo ningún fraude, como ustedes pueden ver. Ustedes son testigos de que han salido a nivel nacional los fallos a favor de nuestro hermano Evo Morales, porque se comprobó que jamás hubo fraude. Entonces él era legalmente constituido, nuevamente reelegido como presidente del Estado. Pero la constitución del Estado, pues, le prohibía ir a una reelección más. Bueno, creo de que en ningún momento él modificó, en ningún momento él modificó. Pero él se postuló como presidente, pero en ningún momento tampoco hizo fraude.
Y a propósito del 21F y de todo este rollo que de alguna manera ameritó la concurrencia propiamente de organismos internacionales que llegaron a verificar el proceso eleccionario de aquel entonces, hace 6 años, ¿no? Cuando se dio este referéndum, y esto desató de alguna manera la bronca de la población, de organismos internacionales, se hizo denuncias a nivel internacional en torno a la reelección indefinida del entonces presidente Evo Morales, que desató con una trifulca, ¿no?, en las calles, y finalmente la renuncia del mandatario y sus acompañantes. Recordemos las declaraciones del secretario de la OEA, el doctor Luis Almagro, en una sesión de la OEA en la que manifestó claramente que hubo un golpe de Estado, pero hubo un golpe de Estado el 20 de octubre cuando se consumó el mayor fraude de la historia en Bolivia. Lo que hubo fue, dijo Luis Almagro, un autogolpe de Estado en Bolivia. Vamos a escuchar estas declaraciones, esta alocución que hacía en una sesión ordinaria de la OEA el entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos, por sus siglas OEA. Gracias, señora Presidente. Golpe de Estado es una forma ilegítima de acceder al poder o de ejercerlo, si viéramos el artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana. En ese contexto, sí, hubo un golpe de Estado en Bolivia. Ocurrió el día 20 de octubre cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en primera vuelta. Que el Tribunal Electoral le adjudicara el triunfo en primera vuelta era pretender perpetuarlo en el poder, de forma ilegítima e inconstitucional, en una afrentosa violación a la Carta Democrática Interamericana. Era quedarse en el poder arrebatándolo en una de las peores formas, robándose una elección. Era robarle la soberanía al pueblo, ese pueblo que le había dado más poder a Evo Morales que a nadie en la historia de Bolivia, ese pueblo que creía en sus reformas sociales, ese pueblo no merecía ser engañado de una manera tan afrentosa. Esta forma de autogolpe no es algo nuevo, ya lo había intentado Milosevic en Serbia, así como otros países en el continente africano y en este. Debe continuar la investigación de las responsabilidades de este autogolpe, hoy claramente marcadas hacia el órgano electoral. ¿Quién de ustedes acá está a favor de los fraudes electorales? ¿Quién de ustedes acá está a favor de que se roben las elecciones? ¿Quién de ustedes acá está a favor de esta forma de autogolpes? Eso sí es volver a las peores épocas del hemisferio. Eso sí es absolutamente condenable e inadmisible. Es muy triste, es el horror de los horrores, es el despropósito de los despropósitos. Que se arroje el legado político del primer presidente indígena de Bolivia por la borda de un autogolpe. Duele en el alma. He escuchado algunas críticas a nuestro trabajo, de un lado y del otro. Las mismas son bienvenidas generalmente. Algunas no, en este caso. La vergüenza no es de la OEA que descubre un fraude electoral, es de aquellos que lo cometieron. La vergüenza no es de la OEA que hace un informe técnico irrefutable, es de aquellos que quisieron burlar al pueblo. La sangre en las manos es de aquellos que cometieron el fraude electoral. La OEA no dio un golpe de Estado, dieron un golpe de Estado quienes se robaron la elección, declarando un triunfo en primera vuelta. Situación que se mantuvo aproximadamente por 20 días. No se le puede pedir a un pueblo que se deje robar una elección. No se le puede pedir a un pueblo que se deje robar la soberanía. No se le puede pedir a un pueblo que se deje robar el poder. Ese pueblo, hoy en busca de la soberanía perdida, comenzó a tratar de recuperar la institucionalidad y la democracia.
La propia institucionalidad empezó a reaccionar fundamentalmente luego del informe de la OEA, especialmente con los propios partidarios del MAS con responsabilidades institucionales, la propia Central de Trabajadores, movimientos indígenas y campesinos. Condenablemente, este proceso no estuvo exento de violencia, de la peor, de un lado y del otro. Violencia absolutamente condenable. El odio y los discursos de odio deben ser erradicados. El odio y la violencia entre los bolivianos deben ser erradicados. No puede haber un proceso que le cueste al pueblo de Bolivia muertos y heridos y sufrimientos. El odio transformado en violencia tiene un costo muy alto para el pueblo y debe ser detenido inmediatamente. Hacemos un llamado a garantizar a los congresistas y senadores su fuero, garantizar libertad de movimientos a todos ellos, pero a todas y todos los bolivianos. Instituciones que están a cargo de resguardar el orden público, también con más o menos insistencia pidieron la renuncia. Nos llama la atención y debemos destacar que el señor Evo Morales llame al golpe cívico-policial, a pesar de que alguna delegación acá, una delegación específicamente, le cambió el nombre por golpe cívico-militar. No es lo que dice la carta renuncia al presidente Evo Morales, dice golpe cívico-policial, lo cual expresamente quiere dejar afuera al ejército. Quiere dejar claro que no fue la acción de esa fuerza lo determinante en su renuncia. Rescatamos el deseo de Evo Morales de contribuir a pacificar el país con su renuncia. Seguimos informando a través del noticiero. Síganos en nuestra página del noticiero en el Facebook. Gracias a la gente que confía en nuestro trabajo periodístico e informativo. Gracias porque seguimos sumando, seguimos creciendo, seguimos teniendo también suscriptores en nuestra cuenta personal en el YouTube como Amado Amir Montejo. Síganos, empápense de todas las informaciones que se generan en esta linda ciudad fronteriza de Guayaramerín. Trabajamos a nombre de la Universidad Técnica Privada Cosmo con 5 importantes carreras a nivel licenciatura como Medicina, Nutrición, Dietética, Bioquímica y Farmacia, Fisioterapia y Kinesiología y Ingeniería Comercial. Son las 5 carreras de la oferta académica de la Universidad Técnica Privada Cosmos acá en Guayaramerín. Vamos a hablar de la limpieza, del trabajo que desarrolla la unidad de parques y jardines, ¿no? Al mando del ingeniero Libardo Chávez Herrera. Se está haciendo nomás un trabajo, pese a que las inclemencias del tiempo ahora, ¿no? Las lluvias persistentes que caen en nuestra región permiten de que fácilmente se crezca la maleza, la grama nuevamente en nuestros paseos, plazas, parques y jardines de nuestra población. Pero se está trabajando, hemos visto un trabajo nomás que a simple vista uno se va percatando, ¿no? Bueno, cada 15 días, decía Libardo Chávez, tenemos que empezar a realizar nuevamente la limpieza al rozado porque el pasto crece muy rápido en esta temporada. Cumpliendo con el cronograma de actividades de la unidad de parques y jardines y al mandato principalmente de nuestro alcalde, es priorizar el centro de la ciudad, ¿no? Que es la imagen justamente de la alcaldía y de Guayaramerín para el extranjero. Justamente ahora estamos haciendo el trabajo de limpieza, ¿no? Que es el rozado y podado de árboles, basureado y recojo de todo lo que es desechos orgánicos y desechables que se pueda tener en la plaza. En esta época de día, lógicamente las plantas, el césped mismo que se levanta rápido. Sí, mire, pues no tarda más que 15 días y tenemos que otra vez volver a entrar. Entramos, como se dice, unas 2 veces al mes a nuestras plazas principales. También no descuidando, ¿no?, de los barrios, estamos con un cronograma queriendo cumplir los barrios, aunque somos pocos todavía, pero Guayaramerín ya está grande, pero vamos a tratar de cumplir con todos los barrios conforme vayan pasando los días adelante. Ya procedido la anterior semana, creo, ya se ha concluido parte del aeropuerto, una limpieza magistral con equipo de pesado. Hemos trabajado en coordinación con las otras unidades, ¿no? Siempre en coordinación con nuestro técnico de planificación y desarrollo, el ingeniero Jorge Salinas, con las máquinas.
la UMBUR, gracias al ingeniero, al don Walter, ¿no?, responsable, y hemos hecho la limpieza de la avenida San Joaquín. También nos hemos trasladado al parque de San Martín, donde también se ha hecho la limpieza ya correspondiente, bueno, donde es un trabajo satisfactorio que le ha gustado, ¿no?, a nuestro alcalde, y deseamos hacer todos los trabajos conforme vaya a la siguiente, plaza de nuestra ciudad. ¿A qué lugares van a entrar? ¿Cómo dice? ¿A qué lugares más van a entrar? Bueno, tenemos programado lo que es a la Poza, Plaza La Poza, sí. Tenemos 22 de septiembre, después luego tenemos allá de nuevo, vamos a volver a entrar a lo que es Cancha Vieja, ¿no?, y la Plaza del Periodista, que también no podemos descuidarnos. ¿Unidades educativas? Bueno, es otro grupo que está realizando ese tipo de limpieza, ¿no? Ya la profesora Belsa, directora de Educación, ha contratado lo que es, hemos dado sugerencia de podadores y rozadores para su unidad de ella. Otra información, corría un video en redes sociales donde muestra a un ciudadano brasileño manipulando un arma de grueso calibre, una ametralladora, ¿no?, una prefabricada, prácticamente una ametralladora casera. Esto originó a que se active la inteligencia de la policía fronteriza de forma inmediata y finalmente proceden a la aprehensión de este ciudadano brasileño previa investigación de su prontuario, y se da cuenta de que efectivamente este brasileño de algo más de 30 años había sido prontuariado, ¿no?, tenía antecedentes penales en su país y por lo tanto, gracias al trabajo conjunto en la frontera, el tema de inteligencia tanto de la policía brasileña como la boliviana, se procede a su detención y posteriormente deportación de este ciudadano para que atienda la justicia de su país. A raíz del plan Juntas por un Carnaval Seguro es que se han arrojado ya algunos resultados, entre ellos la detención de un ciudadano brasilero, José de Araujo e Araujo, el mismo que ha sido detenido ahora a 08:45 del día viernes 18. Dentro de la información que ha procesado inteligencia, esta persona se encontraba manipulando armas de fuego, de ahí que ha llamado nuestra atención. Hay un TikTok que está circulando en la que esta persona manipulaba esta arma de fuego. De ahí es que dentro del plan que tenemos hemos ubicado su dónde se encontraba y hemos procedido a su detención. A través de la Policía del Brasil, del Núcleo Integrado de Inteligencia de Frontera, se ha buscado sus antecedentes y efectivamente esta persona, a pesar de que solo cuenta con 30 años de edad aproximadamente, tiene antecedentes por tráfico de drogas, hurto, asociación delictuosa, tráfico, violencia doméstica. Y ha sido remitido a la Policía del Brasil para que ya se le siga el proceso pertinente, ¿no? ¿Es el único caso del fin de semana? En lo que se respecta a como resultados de Juntos por un Carnaval Seguro, es el que nos ha arrojado, ¿no? Luego, los hechos que se han llevado ya son de conocimiento, el fallecimiento, bueno, de una persona aquí muy conocida, que es el señor Selim S., justamente por algunos, bueno, es 2:30 de la mañana, está en proceso de investigación y se va a determinar cuáles han sido las causas que han hecho que ocurra este hecho, que, bueno, lamentablemente ha sido un traumatismo encefalocraneano que ha ocasionado la muerte inmediata de esta persona. ¿Se tiene alguna presunción, coronel, sobre este tema? ¿Ha sido un accidente? Se tienen que manejar diversas variables antes de llegar a una hipótesis, entre ellas que, bueno, 2:30 de la mañana, suponemos que ha estado en estado de ebriedad, pero también que había poca visibilidad por el terreno, no olvidemos que ha llovido también, y también hay información sobre una persona que estaba haciendo arreglos en el alcantarillado, y que no haya puesto la señalización pertinente, ¿no?, adecuada para el lugar. Para la noche tiene que haber imágenes refractarias, o sea, que ayuden a la visibilidad del lugar. Si se han encontrado palos o escombros en el lugar, pero como les digo, solo estamos manejando hipótesis todavía. Una vez que termine la investigación, vamos a poder informar plenamente qué es lo que ocurrió. Comandante, ¿de quién aquí la competencia? ¿Es de tránsito, de tráfico y vialidad para la señalización cuando se detiene alguna movilidad o cuando se apertura, como por ejemplo ese que fue una alcantarilla? Es en coordinación. Tráfico y vialidad es la que recibe los permisos pertinentes, las cuales hacen conocer a tránsito. Tránsito va a verificar si efectivamente solo se necesita poner señalización
O si el caso amerita, se deja un policía en el lugar cuando son eventos transitorios. O si necesitamos hacer desviación del tráfico vehicular. ¿Pero se está cumpliendo esto? Tenemos coordinación. Siempre nos avisa a Tráfico y Vialidad sobre las actividades que van a realizar y que puedan obstaculizar la vía. Pero en este caso en particular no hemos tenido ninguna información al respecto para que demos el apoyo, sobre todo en verificar si necesitaba otros signos para que se evite este accidente. Coronel, ¿qué pasa si se frega mi motorizado? Hemos visto uno, por ejemplo, en el Paseo de los Almendros. Amaneció ahí, solamente se puso un gajito y no había más señalizaciones. ¿Qué es lo que corresponde como la policía hacer en este caso? Primero que cada conductor tiene que llevar consigo todos los elementos pertinentes para esta clase de hechos. Un vehículo tiene que llevar consigo un triángulo de seguridad, que es lo que se tiene que poner para advertir a las personas que ese vehículo está en desperfecto. Pero también que el vehículo llegue a ese estado de que se detenga en la vía es un descuido del conductor. Permítanos una brevísima pausa publicitaria aquí en el noticiero. Cuando retornemos, estaremos hablando de esta comitiva especial de nuestra cooperativa de servicios eléctricos Guayara Merín Limitada, que el día de hoy firmó un comodato, ¿no?, un préstamo de una maquinaria de la extinta cooperativa de servicios eléctricos de Guayara Merín. Pero pausa y volvemos con más informaciones aquí en el noticiero. 2022. Inauguramos nuestra subsede en Guayara Merín, Beni. UNITEP, Universidad Técnica Privada Cosmos. Medicina, nutrición y dietética, bioquímica y farmacia, fisioterapia y kinesiología, ingeniería comercial. Admisiones abiertas, gestión 2022. Calle Julio Vera entre Beni y 16 de julio. WhatsApp 6022-3006. Tú estás aquí porque formas parte de nuestra historia. ¡Bienvenido! Fotocopiadora Shari, donde el arte y la imaginación se combinan. Aquí realizamos fotocopias blanco, negro y a color, anillados, plastificados, impresión, transcripción y todo trabajo en computación. En Fotocopiadora Shari se realizan trabajos de sublimación en poleras, tazas, toma todo, portarretratos, gorras, platos, llaveros y otros. También realizamos filmaciones, elaboración de spot y jingles radiales. Sacamos fotografías para todo tipo de acontecimiento social. Para nosotros será un placer servirlo. Fotocopiadora Shari está ubicada en el populoso barrio Los Almendros, calle Pacay, entre Tumi y Penoco. Visítenos. Gente de Guayana Merín, les habla Brian Mix, vocalista de La Mara Santos, desde Argentina, y lo invito a todo el mundo a formar parte, ser parte de UNITEP. Así que ya saben, la universidad número uno en toda Bolivia. La Mara Santos, desde Argentina, esto dice: ay, tú, solo tú, eres mi amor, eres mi sol, así decías, pero mentías. UNITEP. Gracias, estamos de retorno después del pregón correspondiente de nuestra firma anunciadora. Usted quiere vender más, quiere promocionar algún producto, puede contactarse con nosotros a la línea 6896-3731 de El Noticiero. Estamos para contestar y, por supuesto, apoyar sus emprendimientos y, por supuesto, promocionar algún negocio, algún emprendimiento suyo a través de nuestra página de El Noticiero. La directiva de Cosegua, propiamente, y el gobierno municipal, representado ambos por su presidente, en este caso por Cosegua, el doctor Marcelo Matías Cardona, y por el gobierno municipal, el señor Ángel Freddy Maimura, proceden a la firma de un convenio, de un comodato, que significa un préstamo del camión grúa de la cooperativa por el lapso de un año. Dentro de este comodato, que reiteramos es la traducción, es un préstamo donde se compromete, en este caso, la alcaldía municipal
que devolverlo nuevamente en el lapso de un año y en óptimas condiciones esta maquinaria, esta grúa que tanta falta le hace. Vamos a escuchar al alcalde municipal hacer referencia a esta temática. Mire, nosotros tenemos que agradecer, porque yo creo que, así como decía el doctor, creo que esa es la manera de trabajar de las instituciones. Eso es, este comodato de este camión grúa a nosotros nos va a servir bastante. Enorme es la falla que tenemos, porque no tenemos, a veces ustedes saben, ni una escalera buena. Entonces, a mí lo que me queda es agradecerle. En verdad, estamos también prestos a colaborar para tratar y hacer que todos los bienes que son de la cooperativa del pueblo podamos ayudar a recuperarlo. Y esta forma, a mí, créanme que yo de verdad, doctor, le agradezco, querido hermano, porque es la forma de salir adelante. Ahora ya vamos a tener este camioncito, siquiera para que, miren ustedes, no hemos podido terminar ni la cuarta parte de la avenida cambiando nuestras pantallas, porque en verdad no tenemos, y a veces ustedes saben, es incómodo. Ende las ocupa, no nos daba más que un día. Bueno, entonces con este convenio, con este comodato, nosotros, el compromiso del municipio es mantenerlo en buenas condiciones, este camión. Pero como les vuelvo a decir, es de gran importancia para nosotros, para el municipio, que va a ser también un servicio para el pueblo. Eso es lo que la gente tiene que ver, ya que lo que estamos haciendo ahora le va a dar beneficio a todo el pueblo de Guayaramerín, y también a veces a las comunidades si tenemos que hacer algo. Pero yo saludo y nuevamente les agradezco, porque esa es la forma que se tiene que hacer, de una manera desprendida, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de nada. Ustedes están viendo, ya vamos a firmar este comodato del camioncito por un año. Y eso es lo que hay que resaltar a veces en las personas, que estamos siempre apostando y ayudando a Guayaramerín. Otra vez en la prensa, vamos a hacer entrega aquí en este notario, que lo va a protocolizar y va a entregarnos uno a usted, a la comisión. Yo quiero terminar primeramente, nuevamente, agradeciendo al señor presidente de la FEJUVE, quien es el que está haciendo un seguimiento, está viendo el tema de control y coadyuvando lo que es esta comisión especial. Sabemos que hay gente canalla, gente que se dedica a criticar, no constructivamente, sino negativamente, críticas destructivas. Para toda esa gente, estamos haciendo aquí con un notario, estamos haciendo las cosas como corresponde, lo tenemos nuestro presidente de la FEJUVE y estamos trabajando. Esperamos que este 2022 arranquemos, recuperar Cosegua como corresponde, de la mano de nuestro alcalde, y lo que sea, lo que ya decíamos ahorita, lo que es inmueble, lo que es maquinaria, porque todo se encuentra ahorita bajo ende. Entonces, ver cómo vamos a recuperar para llamar a una asamblea y que los socios digan qué vamos a hacer con nuestros bienes que tiene como Cosegua. Gracias, querido. Pero hay voces disonantes, hay disconformismo en el peor de los casos. Por ejemplo, hoy Felipe Oni Ortiz, presidente del Comité Cívico Regional de Guayaramerín, mostró su molestia por el préstamo que se ha hecho del camión grúa de nuestra cooperativa de Cosegua al municipio. Dijo que antes de realizar este comodato, este préstamo, debió consultarse a los dueños de la cooperativa, a los más de 10.000 socios, si es que estaban de acuerdo de realizar este préstamo en calidad de comodato del camión grúa de nuestra institución a la alcaldía municipal. Mucho peor, decía Felipe Oni, cuando la gente del MAS fue la que tomó nuestra cooperativa, la que se adueñó de la institución por la fuerza. Estamos un poco medio indignados como representantes máximos de todos los actores sociales aquí. Nos hemos llegado a enterar que el ex presidente de Cosegua, lo que era Cooperativa de Luz, ha venido a hacer un convenio para poder entregar y
lo que es la oruga para hacer un trabajo de servicio alumbrado público. Donde estamos un poco medio mal y preocupante, para hacer todo ese tipo de convenio se tiene que llamar a los socios, son más de 10.000 personas. Entonces, para empezar, el señor no ha hecho ni un informe, no se ha sabido nada de la cooperativa. 5 años que la cooperativa ha pasado a ende. Entonces, lo que queremos para hacer ese tipo de convenio, para mí está muy bien, pero existe instancias que se tienen que informar a los socios en una asamblea y decir, señores, estos inmuebles estamos pasando por 6 meses o qué sé yo, 1 año, pero la idea es que se tiene que dar una información. Sabemos que hay algo económico tampoco que no se ha rendido cuenta. Sabemos que está en una cuenta privada, entonces, compañero, esto para mí está muy mal y para la población sepa. ¿Qué va a hacer? Nosotros estamos llamando para el día de mañana una reunión justamente de todas las organizaciones vivas que va a ser en la Casa del Pueblo, que es la FEJUVE, a partir de las 7 de la noche. Y los puntos a tratarse justamente es también de Cotegua. ¿Qué otros puntos más van a tocar? Actualización, no, pues sí, Cotegua. Son 4 puntos que estamos haciendo. Actualización de la lista de los afiliados al Comité Cívico, las nuevas instituciones que se están afiliando. El tercer punto sería afiliación. El cuarto punto sería lo que es la cooperativa de luz y los patrimonios y los bienes que tienen que formar contactos reales y escritos hacia la población. ¿Se va a invitar a todos los sectores sociales entonces, porque son puntos importantes, ¿no? Sí, se va a invitar a todo lo que es gremiales, sindicatos, tejeros, albañiles, todos necesitamos que estén, e incluso hasta representantes de los socios de la cooperativa de luz. También vamos a invitar representantes, porque sabemos que la FEJU es chico, para nosotros era una reunión bien amplia, pero necesitamos ir lo más antes posible porque no podemos permitir esta cosa que se pierda, o no puede ser tampoco. Sabemos que este gobierno nos la quitó la cooperativa y para hacer un convenio así, señores, está por demás esto. A propósito de este mismo tema de nuestra cooperativa, Marcelo Matías Cardona Ibáñez es el presidente de la Comisión Especial Saneadora de Cosegua, posesionado por la Conmebol. Demostró con documentos que fue posesionado en una asamblea bajo inventario de un notario y, por supuesto, dijo: estoy en todas las reglas. Y además, a quien rindo cuentas es a la propia Conmebol. Mostró sus informes de la información de los manejos que ha realizado ya al frente de esta institución en el tema del saneamiento que se va haciendo de forma interna a nuestra cooperativa. Dijo, es complicado realmente estar convocando a una asamblea porque estos costos son más de 20.000 bolivianos que se necesitan para hacer una asamblea y consultarle a los socios. Por ello, ya me han dado esta tuición, este mando, y eso es lo que se ha hecho. Entregar en forma de comodato el camión grúa de nuestra institución a la cooperativa, decía el presidente de esta comisión especial. Yo fui electo, bueno, yo no, fuimos 5 personas electas en una asamblea que aquí está notariada, una asamblea convocada por la Confederación de Cooperativas de Bolivia, ¿ya? Y en esta confederación se maneja en esta ley. No se trata aquí de agarrar y querer incitar a delinquir. Hay que ubicarse un poco. Hace 2 semanas o hace 1 mes salió diciendo por las redes sociales, y estamos buscando ahorita, que iba a tomar ese inmueble para que funcione sus oficinas. Y eso es algo aberrante. Nosotros vamos a meter un proceso a la fiscalía. Acabo de llamar ahorita a Transparencia y a la fiscalía también, porque tenemos que frenar estas actitudes, ¿no? O sea, el hecho que esté en un puesto como autoridad cívica no significa inmiscuirse donde no debe, ¿no? Él con educación podría presentarnos una nota y con gusto le podemos explicar, pero no hacer estos atropellos. Mire, yo quiero decirle, nosotros estamos con los documentos como corresponde, tenemos una serie de documentos de la institución. Este individuo señala que debíamos llamarle a él e informarle a los socios. Nosotros hemos sido electos como una comisión especial, ya, en presencia de notario y de la Confederación Cooperativa de Bolivia. Aquí tenemos notariado, ya,
Hemos sido electa la comisión para sanear la cooperativa. ¿Y qué significa sanear la cooperativa? Yo no puedo alegremente deshacerme de los bienes de la cooperativa. Ahorita nos han solicitado, querida Graciela, y valga la oportunidad, nos han solicitado con una serie de notas la alcaldía. Aquí tenemos otra nota. Nos han solicitado reuniones pidiendo que le demos en comodato lo que es la grúa. Si ustedes podemos ir a enfocar ahorita, la grúa está parada. El que sabe de mecánica, yo soy ignorante en el tema, las gomas, etcétera, el tema hidráulico se seca y ya está parado casi 2 años, ¿no? Entonces nosotros no podemos agarrar y seguir que se deterioren las cosas hasta solucionar el problema de Cosegua, que se encuentra en manos de ENDE. Amén, eso es otra cosa. Porque él no, más bien, no, como cívico, no va y reclama lo que no podemos entrar nosotros a nuestras instalaciones. Que él, no sé cuál es su pretensión. Él dice que informemos, para hacer estas actuaciones informemos. Yo no puedo informar pues cada vez y llamar a asamblea. Eso eleva costos, ¿no? Yo tengo un mandato. Entonces yo estoy haciendo el mandato. ¿Y cuál es el trabajo que estoy haciendo con este mandato? Además, él dice que informe. Yo tengo una serie de informes que mando a La Paz, a la Confederación de Cooperativas de Bolivia, quien es mi ente regulador, donde él llamará a asamblea, según la ley 356, para informar a los socios. Trabajamos a nombre de la Universidad Técnica Privada Cosmos. 5 importantes carreras, es la oferta académica que brinda la universidad a nuestra población en medicina, nutrición y dietética, bioquímica y farmacia, además de fisioterapia y kinesiología, ingeniería comercial. Oferta académica para la unidad académica de Guayaramerín para la presente gestión 2022. Ya lo sabe, cualquier otra información pídala en sus oficinas ubicadas en la calle Julio Vieira, entre Beni y 16 de Julio. Trabajamos a nombre de Fotocopiadora Sharit, donde el arte y la imaginación se combinan. La última información: el ingeniero José Luis Velázquez es responsable de la unidad de medio ambiente del gobierno municipal de Guayaramerín. Nos informa sobre la actual situación de la empresa Montero, que realiza la explotación de áridos sin contar hasta el momento con su ficha ambiental desde hace aproximadamente algo más de 2 años. Sin embargo, continúa realizando la explotación a nivel industrial de áridos en la zona de la carretera Guayaramerín Rosario del Yata, ¿no? Algo más como a 33 kilómetros. Allí está esta empresa que, reiteramos, tiene una explotación industrial en grande, prácticamente, de áridos, pero que no cuenta con la ficha ambiental que es otorgada por la gobernación del departamento. Después de la inspección que hemos tenido, ¿no?, anteriormente, con la presencia de ustedes y las autoridades correspondientes, hemos visto, ¿no?, lo que venía trabajando la empresa extractora. Por ende, se le ha notificado, se le ha dado plazos correspondientes para que puedan presentar su plan de adecuación y manejo para extracción de áridos y agregados. ¿Cuál es el trámite que tiene que hacerse? Porque en el grupo usted nos explica que tienen que primero adecuarse aquí en el municipio y después ya ir a la gobernación. Sí, hay que entender que hay competencias, ¿no? Y entonces, para poder realizar un trámite, para poder sacar su licencia ambiental, tiene que cumplir, ¿no?, primeramente con los trámites municipales, y posteriormente ya puede seguir el trámite en la gobernación, en la departamental. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué se ha detenido este tema? ¿Por qué ha pasado desde el 2019, nos comenta usted? ¿Por qué hasta el 2022 no han podido regularizar ese tema? Ya, como le decía, ¿no?, comentarle que el tema de trámite es burocrático, ¿no?, y por ende tienen las competencias correspondientes. Entonces, aquí deben cumplirse primeramente los temas municipales o los trámites municipales para poder ya ellos seguir el procedimiento de su tramitación en la gobernación para poder emitirse la licencia. ¿Cuál es la situación que tiene que dar? Usted me decía que el órgano regulador, sí, no se había posesionado, no había. Sí, el año pasado, ¿no?, al ser nueva gestión, se han puesto ya a
convocarse el órgano regulador, ya que ella es la instancia máxima cual dictamina, ¿no?, las autorizaciones municipales aquí en el municipio de Guayara Marín. Ingeniero, sin licencia ambiental, ¿puede la empresa explotar válido como está haciendo? Ya, se le da plazos, ¿no? En el reglamento es claro, ¿no? Indica en la etapa de ejecución y en la etapa de operación. Obviamente eso no, no dice que se pueda ellos dejar sus obligaciones a un lado, ¿no? Por parte del ámbito ambiental. De acuerdo a la inspección que se ha hecho esta última, ¿esta empresa ya ha cometido delitos contra el medio ambiente? Sobre la explotación, que está la forma de explotación. Tiene que adecuarse, como le decía, tiene que adecuarse, tiene que presentar su plan de manejo, o en este caso, como le dice, ¿no?, tiene que tener una adecuación, en este caso sería un orden dentro de su actividad que realiza, ¿no?, la empresa. ¿Pueden explotar de esa manera, ingeniero? ¿Está bien que se explote de esa manera? Todo tiene que tener un plan, todo tiene que tener un cronograma, o sea, tiene que estar en orden, como le digo, ¿no? Tiene que haber un área específica para extracción, otro área específica para acopio, por eso mismo, se le solicitó el plan de adecuación para el manejo de extracción. ¿Cuánto tiempo el ejecutivo aquí en el municipio sabe de que se estaba haciendo ese tipo de extracción? La gestión pasada sí, estaban ya la empresa para sacar su permiso, ¿no? Entonces el año pasado estaba viniendo y ha tropezado también, ha tenido sanciones la empresa extractora, en el cual se le ha seguido el procedimiento correspondiente de sanción mediante el reglamento, ¿no? Gracias por la compañía, mis queridos amigos y amigas. Dios nos proteja, nos bendiga a todos. Llegamos a la parte final de nuestra entrega periodística informativa en esta jornada. Como siempre, agradecimiento expreso a nombre de Fotocopiadora Sharik, donde el arte y la imaginación se fusionan. Trabajamos con banner, fotografía, filmación, elaboración de jingle, spot, todo trabajo en comunicación, pero además en el arte de la sublimación con poleras, gorras, ¿qué más? Portarretratos, tazas, en fin, platos, un sinnúmero de artículos personalizados que trabajamos aquí en Fotocopiadora Sharik. Y a nombre de la Universidad Técnica Privada Cosmos, con la oferta académica de 5 carreras a nivel licenciatura, llegamos a la parte final. Gracias por la compañía. Continúe con nuestra programación. Permiso. Convocatoria Docentes Universidad Técnica Privada Cosmos. La Universidad Técnica Privada Cosmos, con más de 29 años de experiencia en educación superior, requiere profesionales para su plantel docente en la subsede Guayara Merín Gestión 1-2022. Facultad de Ciencias de la Salud. Carrera Medicina. Anatomía Humana 1. Histología Humana 1. Genética y Embriología. Bioestadística. Inglés Médico. Carrera Fisioterapia y Kinesiología. Anatomía Humana 1. Soporte Básico de Vida. Idioma Nativo 1, Citoembriología, Fisioterapia Comunitaria y Bioestadística, Inglés Técnico. Carrera de Nutrición, Anatomía Humana, Biomatemáticas, Inglés Técnico, Biología, Química General y Ciencia de los Alimentos. Carrera Bioquímica y Farmacia, Anatomía Humana 1, Soporte Básico de Vida, Inglés Técnico, Histología, Química General, Biología y Genética. Facultad de Ciencias Administrativas Financieras, Carrera de Ingeniería Comercial, Contabilidad Básica, Cálculo 1, Técnicas de Estudio e Investigación, Administración 1, Sociología y Álgebra Lineal. Fotocopiadora Sharik, donde el arte y la imaginación se combinan. Aquí realizamos fotocopias blanco, negro y a color, anillados, plastificados, impresión, transcripción y todo trabajo en computación. En Fotocopiadora Sharik se realizan trabajos de sublimación en poleras, tazas, toma todo, portarretratos, gorras, platos, llaveros y otros. También realizamos filmaciones, elaboración de spot y jingle radiales. Sacamos fotografías para todo tipo de acontecimiento social. Para nosotros será un placer servirlo.
Fotocopiadora Sharif está ubicada en el populoso barrio Los Almendros, calle Pacay, entre Tumi y Penoco. Visítenos. De Boyacá Merín, les habla Brian Mix, vocalista de La Mara Santos desde Argentina, y lo invito a todo el mundo a formar parte, ser parte de UNITEP, así que ya saben, la universidad número uno en toda Bolivia, La Mara Santos desde Argentina. Esto dice: ay, tú, solo tú eres mi amor, eres mi sol, así decías pero mentías. UNITEP.